Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa, en el viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, si tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar tus primeros 1,000. Envía a ganar al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese premio, ese gran premio. ¡Anímate y participa! Aún estás a tiempo enviando la palabra ganar al 787-420-9020. Y las que aceptaron el reto están aquí. Buenas noches a todas las participantes de esta noche por tus primeros 1,000. Fergie, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Bien, ¿usted viene de qué pueblo? De Humacao. De Humacao. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi papá y mamá. Perfecto, muy bien. Y en la número 2 está por ahí Melanie. Melanie, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años usted tiene? 14. 14 años. ¿Y viene de qué pueblo? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto, bienvenida. Y entonces por aquí tenemos a Ismarielis. Ismarielis, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Todo chévere. ¿Y en qué grado tú estás? Ya, yo estoy en la universidad. Ahora tienes 18. Ok, no, perfecto. 16. Soy de Challenge. Ah, que te adelantaron. Pero si te adelantaron fue porque tú tienes buenas notas, ¿verdad que sí? Okay. Sí. Y entonces por aquí tengo a Yariani. Yariani, bienvenida. ¿De dónde vienes? De Jayuya. De Jayuya, perfecto. ¿Con quién andas por ahí? Con mi hermana, mi papá, mi prima. Muy bien. Y mi qué, tío. Qué bueno que estás con nosotros. Y Alondra. Alondra, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo vienes? De Humacao. De Humacao. Bueno, chicas, atención. Yo tengo 3 categorías. Esas categorías, yo le voy a hacer una pregunta a cada una. Al final de las 3 categorías, la que esté al frente en puntos pasa a la próxima ronda por los $1,000. Si hay un empate en la última etapa, en la tercera ronda, sigo con ellas dos, o con las 3, o con las 4, o con las 5, hasta que haya una sola ganadora. ¿Preparadas? Buena suerte. Comenzamos con la número 1. Fergie, comenzamos. Y nos vamos con arte puertorriqueño. Fergie, ¿quién es el autor de esta obra titulada La Escuela del Maestro Colorado? A. Silencio total. Antonio Maldonado. B. José Campeche. C. Francisco Oyer. B. José Campeche. B. José Campeche, y eso es incorrecto. Es Francisco. Próxima, tranquila, que estamos empezando. Melanie, voy contigo. ¿Quién es el autor de esta obra titulada La Dama a Caballo? A. José Campeche. B. Francisco Oyer. C. Miguel Pou. A. A. José Campeche, ella dice, y eso es correcto. José Campeche. Ismarielis, voy contigo. ¿Quién es el autor de esta obra titulada El Pan Nuestro de Cada Día? A. Alfonso Meléndez. B. José Campeche. C. Ramón Frade. ¿La qué? C. La C. Ramón Frade. Y eso es correcto. Y Ariani, voy contigo. Directamente de Jayuya. ¿Quién es el autor de esta obra titulada Los Coches de Ponce? A. Francisco Oyer. B. Miguel Pou. C. Antonio Maldonado. B. Miguel Pou. Y eso es correcto. Próxima, Alondra. ¿Quién es el autor de esta obra titulada Los Flamboyanes y el Jibarito? A. Luis Germán Cajiga. B. Antonio Martorell. C. Mirna Báez. A. A. Y eso es correcto. Luis Germán Cajiga. Próxima categoría. Nos vamos con los gentilicios de Puerto Rico. Esta me gusta mucho. Vamos, Fergie, voy contigo. Número 1. ¿Cuál es el gentilicio de Florida? A. Floridenses. B. Florideños. C. Floridanos. Fergie. A. ¿La
¿La qué? La A. La A, floridenses, eso es incorrecto. Es florideños. Próxima, Melanie. ¿Cuál es el gentilicio de Loíza? A, loizanos. B, loicenses. C, loiseños. A. A, loizanos. Y eso es incorrecto. La correcta era loiseños. Loíza, los loiseños. Próxima, Ismarielis. ¿Cuál es el gentilicio de Río Grande? A, riograndeños. B, riograndanos. C, riograndenses. La C. La C. Incorrecto. La correcta era riograndeños. Yariani, de Jayuya. Voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Sabana Grande? A, sabanenses. B, sabanayanos. C, sabaneños. Sabaneños. B, sabanayanos. Sabanayanos. Y eso es incorrecto. Era sabaneños. Alondra, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de San Lorenzo? A, sanlorenses. B, sanloreños. C, sanloreyanos. B. B, sanloreños. Y eso es correcto, sanloreños. Próxima categoría. Nos vamos con los próceres puertorriqueños. Fergie, ¿quién se considera la primera mujer elegida como alcaldesa de la capital de Puerto Rico? A, Felisa Rincón. B, Carmen Yulín. C, Sila María Calderón. Fergie. La C. La C. Sila María Calderón. Y eso es incorrecto. Fue Felisa Rincón. Vamos con la próxima. Melanie, voy contigo. ¿Cuál de estas composiciones musicales no le pertenece a Bobby Capó? A, Preciosa. B, Luna de Miel en Puerto Rico. C, Piel Canela. C. C. Y eso es incorrecto. La correcta era A, Preciosa. Ismarieli, voy contigo. ¿Quién se considera el padre del olimpismo puertorriqueño? A, Julio E. Monagas. B, Irán Gabriel Bison. C, Wilfredo Gómez. C, Wilfredo Gómez. C, Wilfredo Gómez. Y eso es incorrecto. Es Julio E. Monagas. Próxima, Yarianis. ¿Quién se considera que bordó la primera bandera puertorriqueña? ¿Quién se considera que bordó la primera bandera puertorriqueña? A, Lolita Lebrón. B, Luisa Capetillo. C, Mariana Bracetti. La C. La C. Y eso es correcto. Mariana Bracetti. Alondra, voy contigo. ¿A quién se considera el fundador de la pintura nacional puertorriqueña? A, Francisco Oyer. B, José Campeche. C, Ramón Frade. A. A, Francisco Oyer. Y eso es incorrecto. Yarianis y Alondra al frente. Ismarieli, Melanie y Fergie. Para todas, a cada una le voy a dar un certificado de $50 de lápiz, papel en Montemar Plaza y además certificado de Altitude Trampoline Park. Todas son ganadoras. Gracias por estar aquí, pero sigo con ellas. Pueden pasar a su lugar. Gracias por haber estado con nosotros. Lo hicieron súper bien. Pero, chicas, Yariane, tu posición. Alondra, tu posición. Voy con ustedes. Un mano a mano. Yariane, comienzo contigo. Tecnología. ¿En qué año fue lanzado el primer iPhone? A, 1998. B, 2007. C, 2000. La A. La A, 1998. Y eso es incorrecto. Fue en el 2007. Alondra, voy contigo. ¿Qué significa la abreviación
O es en la, el lenguaje informativo. A, open source. B, open software. C, operating system. La B. La B. Y eso es incorrecto. Como las dos fallaron, sigo preguntando. Yarianis, voy contigo. ¿Qué tipo de archivo es .mov? A, archivo de video. B, archivo de texto. C, archivo de imagen. Archivo de imagen. Archivo de imagen, que es la C. Y eso es incorrecto. Alondra, voy contigo. ¿Qué significa CPU? Refiriéndonos a una computadora. A, Central Power Unit. B, Central Processing Unit. C, Computing Power Unit. La C. La C. Y eso es incorrecto. Seguimos. Yariani, historia. ¿Quién fue el autor de la teoría heliocéntrica? A, Isaac Newton. B, Ptolomeo. C, Nicolás Copérnico. Isaac Newton. Isaac Newton, eso es incorrecto. Era la C. Alondra, voy contigo. ¿En qué país se originó el movimiento cultural llamado Renacimiento? A, España. B, Italia. C, Francia. La A. La A, España. Y eso es incorrecto. Chica, lo dejamos hasta hoy aquí. Continuamos el miércoles con ustedes dos. ¿Ok? Así que nos vemos el miércoles. Voy a una pausa, pero vengo rápido, que estamos en vivo, señoras y señores. Viene el Open Talent Show. Viene por ahí el más que sabe, el finicuazo y el tiro por $1,000. Quédate ahí, voy a ser tú.